Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Ordanitos Varios. Hoy voy a hablarles un poco sobre los diodos rectificadores. Aquí tengo cuatro. Resulta que este es un motorcito de una pistola de calor. Como este motorcito que está acá es, trabaja con un positivo y un negativo, corriente continua, corriente directa, y la pistola de calor trabaja con 110 voltios, es una corriente que varía la polaridad en el neutro y en la fase. Trabajan con corriente alterna, por lo tanto de la corriente alterna hay que pasar la corriente continua para que me dé un positivo y un negativo. Y ese trabajo lo hacen los diodos rectificadores. Hay varios tipos de diodos, en otro video les comentaré. Hay diodos emisores de luz, el diodo Zener, que tiene que ver con la regulación de voltaje. Hoy voy a hablarles sobre de las diferentes formas en que podemos encontrar los diodos rectificadores. Son los encargados de pasar la corriente alterna a corriente continua directa. Si no le colocamos el diodo a este motor, cuando le colocamos corriente, si es corriente alterna, simplemente él no va a girar, porque necesita trabajar con corriente continua, un positivo y un negativo. Por ejemplo, una pila trae corriente continua o directa. Tiene continuamente un polo positivo y continuamente un polo negativo. No cambia, mientras que la corriente alterna sí. En 60 veces o 50 Hz, que significa un cambio de la polaridad, en una línea cambia 60 a 50 veces un polo, se hace positivo o negativo, y de este lado también positivo o negativo. Esa es la corriente alterna. Tiene una onda senoidal, y para diferentes circuitos si necesitamos corriente alterna, no hay problema. Sin embargo, para circuitos electrónicos mayormente necesitamos un polo positivo y un polo negativo, es decir, como decía, una pila. Esta trae un positivo fijo, un negativo fijo. Y el que hace esa conversión y que nos ayuda es los diodos rectificadores. Por aquí tengo un encapsulado de varios diodos, que son cuatro. Este es un puente rectificador, trae, todos tienen una leyenda, ustedes van a ubicar la onda senoidal, trae dos, que por ahí son las entradas de la corriente alterna, y trae un positivo y un negativo, que ya son las salidas. Está de esta forma, así redondito. Aquí tengo otros diodos que hacen el mismo trabajo de convertir la corriente alterna a directa. Por aquí tengo unos diodos individuales. Los diodos trabajan como checker, los cheques de agua, solamente dejan pasar la corriente en un solo sentido, por eso traen una franjita negativa, y bueno, la que nos trae franja es el lado positivo. Siempre para conectarlo hay que ver la polaridad. Ellos son de diferentes tamaños dependiendo del amperaje que pase por acá. Este es de 3 amperios, pero estos chiquiticos que están acá solamente es de 1 amperio, más chiquitico. Hay de más, 50 amperios, 100 amperios, dependiendo de lo que lo necesitemos. Bueno, voy a mostrarle cómo algunas formas del, como dice la cámara, nos ayuda, formas de que podemos encontrar los diodos rectificadores. Si los encontramos acá individualmente, como esto, o más chiquito, podemos hacer un circuito como este. Estas son las uniones. Por aquí entra la corriente alterna. Por este punto, esto significa corriente alterna, entra la otra, puede ser por aquí la fase neutro o fase, dependiendo del voltaje que vayamos a trabajar. Lo importante es que debe tener las dos puntas de alterna, que por donde dice acá entra alterna, siempre van a entrar alterna y va a salir después. Si queremos rectificar la onda completa, utilizamos 4 diodos. Si queremos rectificar nada más media onda, utilizamos 2. Vamos a salir por un polo positivo y un negativo, que sale continua. ¿Cómo entendemos el circuito? Bueno, una línea entra a este punto y de este punto se ramifica. Por un lado, las pulsaciones que son positivas, este diodo está polarizado a positivo, las pulsaciones positivas pasan a este punto. Cuando por aquí también la pulsación sea negativa,
el diodo como está polarizado negativo, deja pasar la pulsación negativa para acá y sale por aquí negativo. Aquí estamos, la alterna trae un positivo y un negativo. Cuando la pulsación es positiva, lo pasamos para acá. Cuando la pulsación es negativa, pasa para acá. En la otra línea pasa lo mismo. Polarizamos los diodos. Cuando la polaridad sea positiva, el diodo me lo deja pasar para allá. Cuando sea negativa, me lo pasa para acá. Y ya tenemos un negativo y un positivo. Aquí tenemos otra forma, que es un puente rectificador que viene encapsulado. Puede ser cuadrado, puede ser de esta forma o redondo, como ya le mostré. Todos estos traen, son de diferentes tamaños dependiendo del amperaje que usted lo necesite. Y todos traen cuatro terminales, así como esto. Solo que como este encapsulado, va a encontrar en la leyenda, el dibujito, aquí alterna. Son dos alternas, uno para cada línea. Y trae después la salida, tanto positiva como negativa. Aquí tenemos otra forma. También ubicamos por ahí debe tener un dibujito. El dibujito de las alternas, que son dos, este y esta. Y siempre trae las salidas que son negativa y positiva. Aquí tenemos un circuito que podemos hacer si tenemos cuatro diodos. Vamos a entenderlo. Tenemos aquí las dos líneas alternas. Entra una. Y aquí de esta ramificación sacamos un diodo polarizado positivo y un diodo polarizado negativo. De esta línea igual sacamos dos. Un diodo polarizado a positivo y un diodo polarizado a negativo. Cuando la pulsación sea positiva en este lado, ¿hacia dónde va a pasar el polo positivo? Hacia donde esté polarizado el diodo. En este caso, como este está polarizado positivo, dejará pasar la pulsación positiva para este punto. Cuando aquí se haga negativo, el diodo este dejará que la pulsación negativa pase para este punto. Aquí ya tenemos la pulsación positiva o negativa. Igualmente de esta línea, cuando sea positivo, pasará para este punto. Cuando sea negativo, pasa para este punto. Unimos entonces el positivo de esta línea, lo unimos con el positivo de esta otra línea para sacar un polo. Y el negativo, tanto de esta línea como el negativo de esta línea, lo unimos y sacamos uno solo. Aquí tenemos directa, corriente directa, positivo y negativo. Si queremos rectificar más la corriente, quede más lisa, le colocamos un condensador. Aquí está. Los condensadores traen, en este caso tienen que ser uno electrolítico. Los electrolíticos son los que traen polaridad negativa y positiva. Y hay diferentes voltajes y los microfaradios. Siempre se recomienda que el voltaje que sea el capacitor tiene que ser un 10 o un 15% superior al voltaje que le vamos a meter, porque tiene un dieléctrico que es para soportar cierta cantidad de voltaje. Y en cuanto a los microfaradios, aquí tenemos más o menos una idea de qué microfaradio vamos a colocarle. Aquí les pongo condensador electrolítico 1000 microfaradios por cada amperio. Si la fuente dice 2 amperios, bueno, colocamos 2000 microfaradios o más. Si la fuente es de 1 amperio, colocamos uno de 1000 microfaradios. Pero tenemos aquí la proporción por cada amperio, 1000 microfaradios. Compartan mi canal, es gratis, suscríbanse y así estaré más interesado en subir más videos. Bueno, espero que les sirva. Chao.